You know, we are at an inflection point. I believe in the world economy, not just the world economy in the world. It occurs every three or four generations, and uh, since then we established a liberal world order, and that hadn't happened in a long while. A lot of people died, but nowhere near the chaos. And now is the time when things are shifting. We're going to there's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. And we've got to unite the rest of the free world in doing it. So anyway. ¿Cómo un Estado sabe cuánto dinero tiene que imprimir a toda la nación? Tiene que existir un balance entre lo que se produce, se consume, se gasta en servicios y el dinero circulante. Supongamos una sociedad con cuatro individuos. Uno es un panadero y hace pan. Otro tiene vacas y produce leche. El tercero es un médico que ofrece su servicio. Y el cuarto es el que gobierna y tiene la potestad de imprimir los billetes. La cantidad de billetes debe ser suficiente para que los tres que no son panaderos puedan comprar pan. Para los tres que no tienen vacas puedan comprar leche. Para que los tres que no son médicos puedan pagarle al médico por sus servicios. En este caso, el único que no produce es el que gobierna, pero también debe haber suficiente dinero para que los tres que no gobiernan paguen impuestos. En una sociedad ideal no habría necesidad de imprimir más dinero, con el que existe circulando debería funcionar perfectamente la economía. La norma del oro, recordemos. Cuando ahorrar era beneficio y todo el mundo quería ahorrar porque cada vez era más rico hasta que se quitó la norma del oro. Y entonces el mundo creció con deuda. Seguimos con este análisis. Cerramos paréntesis. Con lo que el panadero devenga de la venta del pan, compra leche, paga al médico y paga impuestos. Con lo que el que vende Leche de venga. Puede pagar al médico, comprar pan y pagar impuestos. Con lo que el médico cobra por las consultas, puede comprar pan, leche y pagar sus impuestos. La persona que gobierna puede comprar pan, leche e ir al médico con lo que recibe de impuestos. Supóngase que el panadero inventa una forma de producir más pan y lo logra con éxito. Lo que llamamos productividad, en lo que se basa el crecimiento. En este caso aumenta la oferta del pan, pero como solo hay tres compradores que comen tres panes al día, si el panadero ahora produce 12 panes al día, tendrá ahora que dar cuatro panes a cada uno de los tres, pero el mismo precio de uno para mantener el balance de lo contrario tendría que tirar los panes que le sobran. En efecto, si el circulante es el mismo, el precio del pan debe bajar a un cuarto del valor anterior. Abremos paréntesis. El que produce tiene que verse beneficiado. Si no, todo colapsaría. Por eso inyectan dinero desde los bancos centrales. Y el que ahorra pierde valor su dinero. Cerramos paréntesis. Supóngase que el panadero pertenece al Partido Socialista, que es quien gobierna, y el que gobierna, para favorecerlo, imprime más dinero, para que ahora cada quien pueda comprar cuatro panes por día al mismo precio que compraba antes, con la diferencia que antes tenía solo un pan y ahora tiene cuatro. El panadero se haría cuatro veces más rico. Y ahora compra más leche, tanto que el resto se queda sin leche. Cuando quieren comprar leche, ya no hay. Tenemos un problema. ¿Veis lo dificultad de la economía? Seguimos. Si el que produce leche quiere continuar abasteciendo el mercado, sube el precio de la leche para que ahora el panadero no pueda comprarla toda, pero al hacerlo obliga al médico también a subir el precio de su consulta, para así poder comprar leche y el mismo pan que compraba antes. El gobierno, si sus finanzas permanecen sin cambiar, no tendrá suficiente para comprar tampoco leche y ni ir más a las consultas del médico. O comprar leche, pero no pan, o cuando compra pan y va al médico no puede adquirir leche. Es decir, otra vez tenemos problemas en la economía. Y la gente se queja. Y hay huelgas. La necesidad que tiene la economía a buscar el balance obliga al gobierno a subir impuestos para poder así continuar comprando pan, leche e ir al médico. ¿Entendéis? ¿Vais cogiendo la idea? Cuando se imprime más billetes y todo lo demás permanece igual que antes, el efecto es que suben los precios. Ninguno de los cuatro que conforman esta sofía hipotética, no come billetes, no compra billetes. El dinero existe solo para permitir el intercambio de productos. Repito, el dinero existe solo para permitir el intercambio de productos. Comprar pan, comprar leche y pagar por el servicio al médico. Punto. Si el que gobierna se pone loco y decide ahora a cada quien darle un bono, digamos... Del gobierno, si no hay más que un solo médico, no hay más que un solo panadero que produce cuatro panes por día y el que vende leche solo produce cuatro vasos de leche al día, ¿qué se puede hacer con el exceso de billetes? Si cua, con más billetes en el bolsillo voy y compro todo el pan. Y... Es por eso que desde Economía Futura Televisión basamos la economía en el crecimiento poblacional y tenemos un problema con los recursos. Se hace necesario hacer más pan, producir más leche y graduar a más médicos para que se pueda satisfacer la demanda, pues de lo contrario surge la escasez y se dispara la inflación. Por eso es muy grave que la economía no crezca, o mucho peor que decrezca. Cuando las economías saludables crecen, es de solo 1, 2, 3, 4 o 5%. Si crece a niveles del 8% o más, como ocurrió en China. La prosperidad que esto conlleva es notoria. El mensaje es que debe existir un balance entre personas, ingresos y los recursos. Una correlación de dinero que circula con los productos y servicios que se ofrecen. Cuando las economías se contraen es catastrófico. El último dato oficial sobre el crecimiento interno de Venezuela señaló que este se contrajo un 4% en 2014. Los registros para 2018 muestran caídas de casi el 18% y los pronósticos estiman que este índice caiga mucho más. Las consecuencias son nefastas, con una diáspora de más de 3 millones que han logrado abandonar el país, a razón de más de mil por día, y el resto que se queda en el país con desnutrición, sin agua y sin electricidad, sin gas para cocinar, sin empleo y con una hiperinflación causada por la política de seguir gastando igual o quizás más de manera creciente cada día. La contracción de la economía es como si ahora, en el sistema económico hipotético que describo, el panadero... Produce solo un pan por día y debe decidir si comérselo el mismo o venderlo. Cuando el que produce leche ahora se produce solo por, cuando el que produce leche ahora solo produce un vaso de leche por día y no sabe si bebérsela el mismo o venderla y cuando ya nadie visita al médico. Esto lo digo para que recordéis qué es lo que pasó en Francia antes de la pandemia. Seguimos. Es un desastre total, apocalíptico. Eso es Venezuela hoy, en que gobierna ya por 20 años. Hizo lo peor que se puede hacer a un país, destruir la producción nacional e imprimir billetes para crear la ilusión que todo funcionaba bien. En el sistema económico hipotético, ya que el panadero no produce pan, ni el que cría vacas produce leche. Y el médico ya nadie va a consultarlo. Pero el gobierno insiste en imprimir más billetes. Si aparece un pan en el mercado, si aparece un vaso de leche, valdría una cantidad enorme de esos billetes que el gobierno imprime alegremente para repartir de gratis a la población. Pero sin producción, sin producir absolutamente nada. Esto es catastrófico. Y añado que la clave del éxito es por consiguiente la producción. Es decir, producir. Y es producir más y más, es generar riqueza produciendo y produciendo y no repartir la riqueza, quedando por un lado y dado por el otro. Por eso algunos socialismos fracasan, porque no saben producir más de lo que reparten. Mirar, no hablamos de política en este canal, pero quiero que entendáis en qué se basa el crecimiento de la economía actual y por qué Estados Unidos tiene el poder del dólar y otros tienen tanta inflación, imprimiendo menos billetes que Estados Unidos. En medio de una abrupta desaceleración del crecimiento aumenta el riesgo de esta inflación. Las perspectivas económicas mundiales elaboradas por el Banco Mundial nos llevan a un, las perspectivas de estancamiento. Después de la pandemia, esta inflación... Se prevé que el crecimiento mundial descienda del 6% en 2021 al 2,9% en 2022. Se prevé que oscile en torno a ese ritmo durante el periodo 2024. Los mercados están expectantes, por lo que es urgente fomentar la producción y evitar las restricciones comerciales. Se requieren cambios en las políticas fiscales, monetarias, climáticas y de endeudamiento para contrarrestar la asignación inadecuada del capital y la desigualdad. En el informe de perspectivas económicas mundiales del mes de junio se presenta la primera evaluación sistemática de la forma en la que las actuales circunstancias económicas mundiales se comparan con la estaflación de la década de 1970. Con especial énfasis en la forma en la que la estanflación podía afectar a los mercados emergentes y las economías en desarrollo. La recuperación de la estanflación que se registró en los años 70 exigió fuertes aumentos de las tasas de interés en las principales economías avanzadas, lo que contribuyó en gran medida a desencadenar una serie de crisis financieras en los mercados emergentes y la secuencia requerida para lograr los efectos deseados sobre la inflación y la actividad. La década de los 70 tiene aspectos muy singulares con la, lo actual. Continuas bajas de oferta que favorecen la inflación precedidas de un periodo largo de política monetaria, altamente en las economías avanzadas, lo que con un menor crecimiento y una alta inflación. Economías en desarrollo flotan respecto de la financiera y limitarán, limitarán la política macroeconómica, especialmente en los países importadores de energía. Se prevé que el crecimiento de las economías avanzadas se desacelere del 5% en 2021 al 2,5% en 2022. Se prevé que el crecimiento modere del 2,2% en el 2023, lo que reflejará una gran medida la retirada de apoyo mediante políticas monetarias y fiscales, proporcionando proporcionado durante la pandemia, a brindar apoyo específico a las poblaciones más vulnerables. Europa y Asia Central, crecimiento del 2,9 al 1,9, 1,5 en 2023. América Latina y Caribe.